Aquí tenemos bajo de guía en el centro de la imagen, y si nos vamos hacia la derecha nos encontramos con el Shannon River, un tercer granelero que está entrando por la desembocadura del río Guadalquivir cargado con 6.000 toneladas de residuos tóxicos con destino a Nerva, Huelva. Desde aquí nuestro mayor repulsa hacia el transporte de estos residuos, que no sabemos de dónde o quién es, si el gobierno central o la Junta lo está controlando. Lo que sí es verdad que está poniendo en entredicho y en peligro todas las reservas de pesca. Aquí cría y engorda muchos peces del Golfo de Cádiz. Y como veréis, aparentemente no se ve nada, pero su bodega traen 6.000 toneladas de residuos tóxicos. Uno de ellos es el amianto y arenas contaminadas de hidrocarburos que vienen de Montenegro, a 3.000 kilómetros de aquí. Parece inofensivo el buque, pero lleva fondeado frente a las costas de Cádiz o frente a Sipiona un par de días, no sabemos los motivos. Lo que sí es verdad que ya está pasando por aquí. A pocos metros del Parque Nacional y, como he dicho antes, en una reserva de pesca. Y seguirá su rumbo hasta Sevilla, donde allí se vaciará y se llevará más de o cerca de 500 camiones cargados de estos residuos hasta Nerva. Desde aquí, nuestro apoyo a todo el pueblo de Nerva, y que se cierre de una vez por todas el vertedero ilegal.